Reflexiones masónicas. Microprograma de pensamientos, ideas, comentarios y reflexiones. Una nueva forma de pensar en voz alta en tiempo de confinamiento. Programa producido en los estudios de Andes Entertainment y conducido por Alberto Herrera Jefferson, maestro de la bicentenaria y respetable logia simbólica Paz y Perfecta Unión número 1. Bienvenido. Los infelices. La felicidad puede presentarse de diferentes maneras, por lo que es difícil definirla. La infelicidad, por el contrario, es bastante sencilla de identificar. Sabes cuando la ves y definitivamente sabes cuando te tiene atrapado en sus garras. La infelicidad es letal para las personas que te rodean. Algo así como el humo de un fumador. Mejor, aléjate de ellas, que no te llevan a buen rumbo. La investigadora Sonja Lyubomirsky de la Universidad de California afirma que el 40% de nuestra capacidad para ser felices depende de nosotros mismos. Si esto es cierto, y lo es, hay esperanza para todos. Hay miles de millones de personas en nuestro planeta y claramente algunas son verdaderamente felices. Otros no. Y lo peor es que desean hacerles la vida infeliz a otras personas. Aléjate de los infelices, son dañinos. El resto de nosotros se mueve entre la felicidad y la infelicidad según el día. A lo largo de los años he aprendido que hay ciertos rasgos y hábitos que las personas crónicamente infelices parecen haber dominado y que se caracterizan porque, en primer lugar, su creencia por defecto es que la vida es dura. Las personas felices saben que la vida puede ser difícil y tienden a pasar a través de los tiempos difíciles afrontando situaciones. Asumen la responsabilidad por haberse metido en un lío y se centran en conseguir salir de él tan pronto como sea posible. La gente infeliz se ve a sí misma como víctimas de la vida y se mantienen atrapadas en la actitud de "mira lo que me pasó", en vez de buscar un camino para salir de la situación. Las personas felices viven en el ahora y sueñan con el futuro. Puedes sentir sus vibraciones positivas cuando estás con ellos. Obviamente ninguno de nosotros es perfecto. Tener hábitos positivos a diario es lo que diferencia a la gente feliz de la infeliz. Trata de ser feliz por tu propio bien y el de tu familia. Fue Reflexiones Masónicas, microprograma de pensamientos, ideas, comentarios y reflexiones. Nos volveremos a encontrar en unos días. Hasta pronto.